La Universidad de Guanajuato es un referente estatal y nacional en el ámbito de la cultura. La tradición de los grupos artísticos de la universidad inició en 1952 con la creación de la Escuela de Arte Dramático, de la cual surgió el Grupo de Teatro Universitario, donde podemos encontrar el origen del Festival Internacional Cervantino. Desde el año de 1972, distintos grupos artísticos de la Universidad de Guanajuato han tenido destacadas participaciones en las ediciones de la también llamada Fiesta del Espíritu. La Estudiantina nace en el año de 1963 y surge del teatro universitario, porque sus primeros integrantes pues eran actores del mismo. Y de este mismo teatro universitario, con el maestro Enrique Ruelas a la cabeza, nace después el Festival Internacional Cervantino, teniendo todos en común el origen e inspiración de la herencia de la cultura española fuertemente arraigada en la ciudad de Guanajuato. Es muy significativo el hecho de que la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato fuera uno de los primeros grupos que pudieran estar en el primer Cervantino. A través de los años, la Estudiantina ha participado en varios de los festivales internacionales, formando parte de la organización oficial, teniendo últimamente el honor y el privilegio de participar de forma consecutiva del año 2012 al 2017 en la sede de Guanajuato. Y el año pasado, en 2019, tuvimos la oportunidad de ir a la subsede, a Poza Rica, durante 3 días. La rondalla Santa Fe paralelamente nace cuando nace el Cervantino, y fue algo muy chistoso porque la rondalla Santa Fe se fundó en 1971 en la Preparatoria Oficial de Guanajuato. Estaba conformada por estudiantes preparatorianos y algunos de licenciatura. En ese tiempo estaba director de Acción Social Isauro Rionda. Pero llegó Rionda a prepa así muy agitado y emocionado, diciéndoles a los integrantes de la rondalla que se prepararan porque iban a participar en el Festival Cervantino. Entonces tenían que ensayar mucho, todos emocionados por participar en este primer festival. En la segunda participación ya me tocó a mí entrar al Cervantino. De hecho fue en 2001. Y fue en el escenario de la Lógica, escenario principal. Y otra participación que tuvimos fue en el 2003, y presentamos también para el festival en la Plaza de la Paz. Contemporánea Génesis aparece la participación dentro de la emisión 12ava, 14ava y también en la edición 24 del Festival Internacional Cervantino. La participación de Danza Contemporánea Génesis dentro del Festival Internacional Cervantino lo considero pues un punto a favor de la universidad, que año con año su interés de involucrar, de integrar a sus grupos dentro de este espectáculo. Porque si bien es cierto, estamos impartiendo, repito y reitero, es muy importante la formación integral, pero lanzarlos ya a otro nivel, dar el paso a otro escalón, que los alumnos se presenten en estos espectáculos, fortalece los vínculos, ¿no? Fortalece el trabajo, fortalece la motivación, fortalece el espíritu de cada uno de los maestros para poder seguir trabajando, creando, innovando. Te echo de menos, te digo al aire, te busco.
poco te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Yo aquí te espero con mi cajita de la vida. La participación dentro del Festival Internacional Cervantino se remonta a la segunda etapa del coro, cuando era apenas el coro Bonifacio Rojas, y en 1987 y 88 participó no como un grupo protagonista, sino como parte de montajes más amplios, y tuvo la fortuna de trabajar con el reconocido director Carlos Gaona, cuando a partir de 2011 la agrupación pasa a ser oficialmente el coro de la Universidad de Guanajuato. Iniciamos las participaciones en Cervantino en el año 2014, de una manera muy especial, porque en esa primera participación hubo dos eventos, uno muy destacable con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, con el estreno mundial de una sinfonía coral, y un montaje de un tipo de repertorio que ha sido básico en el desarrollo del coro, que es la polifonía virreinal. Ya para 2015, quisimos empezarnos a involucrar más en la temática de cada edición del festival. Nosotros hemos participado algunas veces, dos veces en el Festival Internacional Cervantino. Para un octubre de 1991, un festival que se realizó en la para todos los grupos artísticos de la Universidad de Guanajuato, y en la Plaza de la Paz. Tuvimos otra participación en octubre de 1998. Esa participación fue, nos invitó el Canal 22 para transmitir en vivo una serie de locaciones. Al momento que se estaba transmitiendo la festival en la Lóndiga de Granaditas, nosotros estábamos haciendo fondo, estaban locaciones en la Plaza de la Paz, de los Juárez, las plazuelas, y nosotros participamos físicamente afuera del Teatro Juárez. Festival Internacional Cervantino rescata el legado de Miguel de Cervantes a través de diversas expresiones artísticas, entre las que destaca por su calidad y tradición, aquellas llevadas a cabo por los grupos artísticos de la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato. Estoy muy, pues, orgulloso, ¿no?, y plenamente feliz de pertenecer a una agrupación que representa a la universidad, tanto porque es cultural y la cultura, pues, es muy importante que exista en cualquier, en cualquier institución, y sobre todo en instituciones estudiantiles. Partimos de que hay que comprometernos, ¿no? Representamos a una institución la cual pues no puede quedar mal. Entonces, si nosotros hacemos que nuestra institución siga en boca de todos para bien, creo que vamos por un buen camino. El representar a la universidad, pues, es nuestro mayor anhelo. Siempre, en cada momento de nuestras presentaciones, pues lo llevamos siempre puesta la camiseta para nuestra universidad. Entonces, ¿qué mayor privilegio participar en el festival? El Festival Internacional Cervantino, siendo un evento tan importante, ¿sí?, permite que los alumnos, los integrantes de estos grupos artísticos puedan primero fortalecer su gusto por la danza, en este caso la danza contemporánea, y identificarse más con ella,
¿no? Al momento de hacerlo, entonces les permite florecer en este ámbito, es decir, pararse en un escenario frente a público y estar representando a una universidad frente a un evento importante de esta magnitud, pues es como el vínculo que ellos, es el clic que ellos necesitan tener para poder afianzarse, identificarse con lo que están haciendo. Y no solamente estoy hablando de la danza contemporánea, estoy hablando de la música, ¿no? Del teatro. Entonces los actores, los músicos, los bailarines afianzan su vínculo al momento de pararse frente a un escenario y poder tener ese orgullo de representar ese compromiso, ¿no? El compromiso trae, por supuesto, detrás una serie de trabajo, de disciplina que hizo para poder llevar su arte y su lenguaje y su mensaje al público del Festival Internacional Cervantino. Como te repito, que son parte de una institución a la cual le debemos un respeto y a una estudiantina que también se le debe respeto, porque son 57 años de tradición y bueno, siendo la más antigua, creo que estamos siempre ahí en el ojo del huracán, ¿no? Viendo qué podemos sacar nuevo y qué podemos mejorar. Siempre que hemos participado, nos llena de mucho gusto y preparamos siempre esta presentación con todo el amor del mundo. Estas participaciones que Cora ha podido tener en el Festival Internacional Cervantino han representado un gran reto porque implica crecimiento, implica estar a la altura de todas las agrupaciones de talla mundial que se congregan en cada edición y sobre todo el orgullo de representar a la universidad, porque estamos formando. He podido decir recientemente en algunas otras entrevistas que cualquiera puede formar un coro, y más aquí en Guanajuato lo hemos visto, cualquiera junto a un grupo de gente y dice esto es un coro, pero acá tenemos un gran respaldo institucional que nos compromete, como siempre lo he dicho, con la excelencia, y eso nos lleva a trascender, porque cada integrante va a contar en su recorrido haber sido integrante de coro de la universidad, muchas veces dentro de su etapa de formación de una carrera totalmente diferente. Pueden ser ingeniería ambiental y cantar en el coro. Pueden ser egresados de otras carreras diferentes y cantar en el coro. Entonces, esta parte de formación nos complementa como seres humanos. Y si llega el momento y podemos estar en el Festival Internacional Cervantino o en festivales en Europa, como hemos podido estar, es un gran orgullo ser parte de ese gran proceso formativo que nuestra Casa de Estudios emprende con cada estudiante de los miles que llegan cada año y edifican su vida aquí. Nos compromete a seguirlos formando integralmente y nos compromete porque estamos representando a una gran institución que es la Universidad de Guanajuato, que nos acompaña, nos guía y nos respalda. Gobierno de México.